9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos, señoras y señores. Libertad de Puebla, la directiva de FES, presentada por Cibanco, hoy aquí en Atlixco, Puebla. Vamos a tener esta salida controlada. Son más o menos 5 kilómetros. Y aquí sale, van a girar en la esquina a la izquierda, van a dar toda la vuelta por Atlixco hasta tomar la carretera y allá comienza de manera oficial la prueba. Gracias hoy a Omar Álvarez Arroque, secretario de Movilidad y Transporte. Gracias hoy también a Sandra Linares, que es la representante de la Secretaría de Salud. Gracias hoy también al director de Carreteras de Puebla, Andrés Villaseñor, a Mercedes Morales Coyo Cortés, la representante del presidente municipal de San Andrés Cholula. Gracias hoy al gobernador del estado, Sergio Salomón Cepérez Peregrín. Gracias a la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo. Agradecemos hoy a la secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, Marta Teresa Ornelas Guerrero. Y gracias al secretario de Gobernación del Estado, Javier Aquino Limón, que hoy nos acompaña y que es parte de este gran evento. Señoras y señores, así arrancamos el Estado de Puebla. Atlixco fue sede del Tour de Francia, congregando a cientos de ciclistas que recorrieron diferentes rutas en el municipio. Ariadna Ayala, presidenta municipal, dio la bienvenida a los participantes y destacó la grandeza de Atlixco. Pues bienvenidos todos a Atlixco de las Flores, ciudad del arte y la cultura. Un municipio de 443 años de historia les abre las puertas y les da la bienvenida. Muchas gracias. Javier Aquino, secretario de Gobernación en el estado, señaló la importancia de que Puebla sea tomado en cuenta en eventos internacionales. Pues muy emocionados de que Puebla sea sede de esta carrera internacional. Esperamos que quienes han llegado y quienes nos visitan se lleven un buen sabor de boca. Es una gran carrera. El gobernador Sergio Salomón está muy emocionado y muy contento porque Puebla trascienda a nivel internacional. ¿Qué significa esto para Puebla? Significa un logro, significa que hay capacidades, que hay disposición de las autoridades, que hay coordinación, y eso es muy importante para nosotros. Muchas felicidades, gracias. Por su parte, Marta Ornelas, secretaria de Turismo en Puebla, destacó la visita de turistas internacionales y la derrama económica que se genera para Puebla. No, pues imagínate, ayer estábamos haciendo un recuento de todo lo que se está viviendo aquí en Atlixco. Hay colombianos, hay italianos, hay alemanes, hay del Estado de México, hay de Nuevo León, hay de muchísimos lados. Es una derrama económica importantísima. Está la ocupación hotelera al 100%, y por supuesto agradecer a la presidenta Ariadna todas las facilidades y todo lo que hemos estado trabajando en conjunto. Pero esta carrera en especial, la verdad es que ha sido muy bien organizada, ha sido un excelente inicio de carrera, y bueno, pues esperemos que todo continúe en calma. Sí, claro, yo creo que son más de 20, 30 millones, pero no nada más en Atlixco. Mucha gente que no pudo ya conseguir habitaciones acá se está quedando en Puebla. Ahorita me decían que las casetas están llenísimas para venir a Atlixco. Entonces, de verdad, me da tanta emoción que Atlixco esté lleno. Siempre está lleno, pero ahora está lleno de vida, siempre está lleno de vida, pero hoy es muy especial. Pues yo creo que más de 20 millones estamos esperando que haya. Hay muchísimos ciclistas, hay más de 1.700 ciclistas que vienen acompañados de sus familias. Entonces es una fecha muy, muy buena. En entrevista, la alcaldesa de Atlixco señaló que para el municipio ser sede en eventos de este tipo genera derrama económica para los ciudadanos. Entonces, pues contentos, viendo que la ocupación hotelera efectivamente está al 100. Ayer pedían más habitaciones y ya no teníamos, y ya con todos los lugares pues llenos, y eso implica que todas las familias tienen la oportunidad de sentir esa derrama económica. A nosotros nos emociona, porque además esta estrategia de turismo va muy de la mano con el campo, va muy de la mano con los productores, que esos son de los acuerdos que tenemos con los prestadores de servicios, el consumo local, y pues eso es una bendición para nuestro municipio. Claro que sí, nosotros felices de la vida y con buenos aliados y con buenos amigos, como es el caso de la secretaria, seguramente habrá muchas sorpresas más para Atlixco.